onda, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chegla vamos a hacer un nuevo episodio de This World of Mine. Pero la verdad que ya vamos bastante avanzados y necesitamos seguir avanzando y mejorando muchas cosas. Puede ser que este no vaya a ser nuestro. No, eso no es bueno, chicos. Entonces voy a hacer una cosa, voy a pausear un poco esto y comenzar una nueva serie. Entonces, bueno, yo dije que el descontrol tomara el caos de mi ambiente, así que necesito, en cierto modo, dejar que eso sea así. O sea, dejar que, mejor dicho, no dejar que sea así. O sea, tuvimos problemas graves, murió, no pudimos controlar gran parte de las cosas. Entonces, la verdad, en este momento me intento, quiero mejorarlo sí o sí. Quisiera hacer algo mucho mejor. Ya tengo, o sea, bueno, yo más o menos sé lo que necesitamos como un tema de. Sé más o menos lo que necesitamos como herramientas. Entonces yo supongo que voy a fabricar esto, que es como, no sé, lo primero que voy a hacer. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor un experto me diría, Shaggy, no, eso no está bien. Pero es como que lo único que pienso que me va a dejar como que avanzar mucho más rápido en el. No, ¿qué estoy haciendo? En el crecimiento de mi. En el crecimiento de mi hogar, por decir así. Puedo hacer herramientas y puedo mejorar la velocidad de recojo de las cosas que puedo recoger dentro y fuera de mi pequeño refugio, entonces viene útil. O sea, yo creo que para mí eso es como por ahora lo más importante. Algo enfermo, eso está bien. Me vino algo enfermo ya. No, quiero salir, no quiero fabricar nada. Voy a irme acá, voy a irme por esto, por lo primero, en serio, se los digo, en serio. Voy a irme por fabricar, o sea, mejorar inmediatamente el lugar de crafteo. No, necesitamos, yo pienso que necesitamos mejorar eso y irnos directamente a eso. Entonces, por otro lado, me gustaría hacer aunque sea una cama, porque no tenemos camas. Y a lo mejor estoy tomando malas decisiones, no lo sé, pero por ahora creo que me viene bien esto. Ya hemos tenido experiencias anteriores igual y nunca hemos podido lograr mucho, pero esta vez me siento un poco más seguro de lo que quiero. Y de lo que creo que es mejor para el crecimiento. Entonces tenemos menos un grado y eso hay que preocuparnos porque en serio ese menos un grado podría afectar completamente el cuerpo de nuestros queridos compañeros. Entonces Boris va a calentar esto. Ya tenemos 0 grados en el ambiente, así que no está tan mal, ¿no? Vamos a ver qué más podemos hacer mientras tanto. Dice que se encuentra mal, es que espera que no sea nada serio. Entonces, la verdad, me gustaría tener un poco de medicinas y no que no esté ahí algo enfermo. Que no esté ahí rebuscando. Este va a ser el último trabajo que le va a mandar a hacer, en serio. No sé por qué a mí siempre me parte cuando está lloviendo, o sea, cuando está nevando, ¿no? Estamos en invierno. Y no sé. O sea, porque hay veces que partes con lluvia o con un clima más, no sé, mejor, podría decir. Voy a mandarle a ella a descansar.
No quiero que se agrave su enfermedad, no me gustaría para nada. Pues tienes 2 grados Celsius y se dan cuenta, sale recuperándose inmediatamente, así que estoy helado hasta los huesos. Tenemos que conseguir algo, decía, ¿no? Pero igual tengo 2 grados y no es que sea tan helado tampoco, por decirlo de alguna forma. Eso está cerrado, así que lo voy a mandar a sacar esto. Es como lo único que tengo cerrado hasta el momento. Interesante, la verdad. Es muy importante elegir con qué partir, porque en serio, yo creo que esa es como la clave del futuro que te espera, o sea, es tu supervivencia. Aquí no hemos logrado sacar nada absolutamente. Son las 6:30 y en poco rato ya vamos a... Se va a acabar el tiempo y vamos a pasar a la noche. Entonces voy a aprovechar el tiempo que tengo nada más para intentar excavar lo mayor posible. No tengo materiales para hacer esto. Así que voy a esperar. No tengo nada, no ha pasado absolutamente nada, la verdad. Primer día, primera noche. Veamos. Primera noche. Entonces, en lo personal, yo lo quiero dejar vigilando. Y a él lo quiero mandar a rebuscar. Y ella sí quiero que esté en la cama, dormir en la cama. Porque está enferma y le va a hacer bien pasar una noche en cama, por lo menos. Aquí ya sabemos que no hay nada porque hemos venido anteriormente. No sé si los mapas van cambiando o variando, pero en los gameplays antiguos, ¿se acuerdan? Hemos venido. Puede ser que los materiales cambien. No sé si realmente cambie el tema de la gente, o sea, si es que hay gente o no, no lo sé. Pero ya sé que más o menos necesito para ciertas cosas, y eso es como que importante. Aquí me voy a demorar, no voy a estar un buen rato, la verdad, en esto. Dice, no se me da bien con los discursos, discursos son un tipo normal. Entonces, bueno, no puedo leerlo porque como está acabando, si leemos no funcionaría, ¿no? Entonces quiero elegir hacer la pala y elegí mejorar el refugio. O sea, no el refugio, la máquina, o sea, el lugar donde uno hace los materiales. Y decidí hacer la cama, que era pala, ¿no? Pero esas son decisiones que uno tiene que tomar. Yo creo que eso está bien, ¿no? Creo que mejorar eso está bien. Y yo creo que ahora me tendría que centrar tanto en la cocina como en tapar los agujeros que tengo para que no me hagan, o sea, me hagan menos cantidad de robos por la noche, ¿no? Ese es como lo que tengo pensado, por lo menos hasta ahora. Entonces, nos vamos a demorar, no va a ser rápido esto va a tomar tiempo. ¿Qué? Es lo habitual, si no tienes una pala, excavar con la mano, sinceramente no creo que sea lo más rápido. Entonces, no hay nada que se pueda hacer. Ya terminamos y ahora sí me dirijo a tratar de sacar todos los objetos posibles, siendo que ya no nos quedan tantos espacios. Pero igual, vamos a ver. Ahí están las ratas. Yo sé que en este sitio no hay nadie, así que por eso no me puedo preocupar. No estoy tan preocupado por esto. Y aquí hay una reja, que eso más adelante tendríamos que venir a ver qué es lo que hay, la verdad. Porque aquí tengo 3. Voy a agarrar un poco de madera, en serio. Entonces voy a dejar eso ahí y ver qué hay acá. Vale, si agarro madera, sería muy útil, en serio. Tengo comida y tengo agua acá, entonces podría a lo mejor coger la comida y eso.
Eso sería, o sea, creo que por el día de hoy está bien. Eso no, no va a haber más que eso. Veamos. Ese es el tipo. Va a correr. Así que nada, chicos, yo me voy despidiendo, la verdad. Son muy pocos minutos más de los que quedan en nuestro episodio. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like, suscríbanse, comenten abajo y saben que abajo mi banner hay un link que dice únete al equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que quedan con ellos o no. Parece que Mila se encuentra un poco mal. Y pueden comunicarse con ellos y esperar a que les digan, o sea, bueno, a que los respondan y vean si realmente los aceptan en el team de TGN. Si fuera el caso, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente. Asegúrense de que estén contentos con lo que realmente están obteniendo, ¿no? O sea, o le están dando. ¿Sabes qué? Puedo fabricar ciertas cosas, pero voy a irme por la cocina. Ya que no puedo hacer otra cosa, voy a ir por la cocina, en serio. Ella está enferma, pero tengo solamente una cama. Así que nada, lean el contrato, asegúrense de estar felices. Si es que estuvieran felices con los que le ofrecen, ya saben, bueno, lo pueden firmar, no habría ningún problema. Del lado contrario, no lo firmen. Vean ustedes, asegúrense. Y vamos a hacer un par de cosas más, chicos, y lo dejamos hasta acá. Entonces le dice, me gustaría comer algo. Entonces ella sigue enferma. Y la verdad que está enferma y eso es complicado. Vamos a ver si puedo hacer algo de comida con él. Y ya no puedo hacer absolutamente nada y la radio no lo voy a hacer. Tengo solamente una cama. Y puedo solamente fabricar, bueno, una comida. Por decirlo de alguna forma. Entonces, voy a darle comida a ella. No me queda otra por el momento. Y tener una cama, sinceramente, no ayuda en nada. Los escombros de Merkel paso tendré que recogerlos. Este tipo está cansado y Boris es como la cabeza del grupo. Pero bueno, yo creo que miren, voy a hacer algo. Yo creo que voy a sacar al tipo de ahí. Voy a sacarlo. Porque lo podría dejar en la noche descansando mientras que Boris descansa, bueno, la verdad. Y evitar un poquito el tema este. Y eso está con candado. Entonces veamos si es que puedo hacer alguna herramienta. Y rescatar algo más, la verdad. No puedo hacer pala, puedo hacer un cuchillo. 10 de herramienta. Bueno, aunque sea uno de esos nos va a ayudar en algo. Y está cerrado. Entonces, yo creo que voy a ir por, no sé, la verdad. Voy a esperarme. Nada, chicos, así que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal. Chequen lo de TGN si es que les parece interesante. Y eso, chicos, los veo en un próximo episodio. Cuídense.